Muy buenos días, amigos televidentes. De esta manera, con este trabajo, damos inicio una vez más abriendo la mañana. Se ha ido nuestro José José, se ha ido su cuerpo, pero siempre vivirá entre todos nosotros sus canciones. ¿Quién no se enamoró con una canción de José José? ¿Quién no se amargó? ¿Quién no disfrutó un domingo en la tarde o despertarse a mediodía, como yo en el día de ayer? Me pasé toda la tarde trabajando en el hogar con las canciones del príncipe José José. Elio, ¿cuántas veces te enamoraste tú con José José o enviaste una cancioncita para enamorar a alguna chica con una canción de José José? Tú sabes, buenos días amigos y amigas televidentes, a ti Condés y a todo el pueblo dominicano y la diáspora que siempre está con nosotros en este lunes 30 de septiembre de 2019. Tú sabes que los que nacimos los 80. Ay, caramba. Ay, tuvimos el privilegio de los 90, de enamorarnos de los 90 y inicio de este siglo. No había esta tecnología, lo que había en casete, asunto. Uno era un poco análogo. ¿Y el radio? El radio, entonces, ¿qué pasa? Uno sí la disfrutaba cuando uno pedía los favores. Ya no, ya con este asunto, tú mandas el link por YouTube, un mensajito, ya tú vas bien. 100 canciones, pero, y 1 millón de recuerdos, Elio. Hey, no, yo no llegué a escuchar ese programa, pero sí me lo contaron. Oye, ¿y quién no lo escuchó? Yo no llegué a escucharlo. No, porque ¿a qué hora daban el programa? Sí, yo he escuchado la historia de ese programa. En la radio, 100 canciones y 1 millón de recuerdos. En Santiago yo lo escuchaba. Y 1 millón de recuerdos. Cuando yo tenía como 8 o 10 años en Santiago, en la calle 4 de la Ensanche Libertad. La ponía mi abuelo. Ah, yo no tuve el privilegio de escuchar ese. Es que yo soy de los 70, Elio. Ya está, te entendí, Arileia. No, está bien. No, pero es verdad, José José, un ícono de la canción, parte de una generación que prácticamente nos han dejado, Camilo VI, Leo Dan, esa generación de artistas que independientemente son marcados con la calidad, y la calidad supera el tiempo. Se han ido casi todos, nada más queda Rafael. Y viene para acá en estos días, creo yo, que en octubre o noviembre, tiene un concierto aquí, Rafael. O sea, hay una generación de artistas que en los 70, 80 y 90 fueron sus grandes logros, sus grandes éxitos, lo alcanzaron en esa época, pero que han marcado, o para que ustedes vean lo que es la calidad que supera el tiempo. Pueden pasar 100 años, 50 años, las canciones de José José, Camilo VI, Leo Dan, son eternas. Así porque es. El amor no pasa de moda. No importa el tiempo, no importa la época, el amor no pasa de moda. Y te voy a poner un ejemplo, si la calidad supera el tiempo, que en estos días, moviendo el radio a las 12 del mediodía, me encontré con la tremenda corte de Tres Patines. Con ese amigo, yo me morí de la risa. Oye, la tremenda corte, que es de los años 50, también, eso escuchaba en mi casa. Sí, y todavía la están dando. O sea, y uno se ríe de las cosas que pasan ahí, de las jocosidades. Pero José José pertenece a ese grupo de artistas que se quedarán eternamente en los corazones de esta generación y de la que vienen. Porque esas canciones hablan del amor, y el amor no pasa de moda. Hay una canción ahí que es muy bonita, es 40 y 20. Te diría, eso va a pasar, no va a pasar de moda. Payaso, soy un triste payaso. Que de hecho, Rubio Blondi me dijo a mí que él escribió una salsa, José José. Escribió, yo creo que cantó una salsa, creo, no recuerdo muy bien, él me dio el dato. Pero se me ha pasado, pero eso es parte de que es lamentable. A los 71 años uno empezó que uno iba a durar un poco más de tiempo viendo en vida a José José. Pasa su alma, su familia de consolación. Y es parte de los artistas que se han quedado en nuestros corazones. José José se va físicamente, pero sus letras, sus canciones, su obra se queda con nosotros para toda la eternidad. En este lunes 30 de septiembre, Condesa, muchas informaciones, plano local, hay que hablar de política, hay que hablar de lo que está pasando, hay que hablar que acuartelaron, a partir del jueves van a acuartelar. Yo estoy como un poquito asustada, le comentaba a una persona que me escribió anoche. ¿Y por qué, Condesa? No sé, como que siento una tensión muy fuerte con esto que de las primarias, el próximo domingo 6, y no sé, siento no, mira, yo cierta he dicho tensión. Aquí, e incluso, mira, el cafecito está dedicado a porque hay muchas personas, según las investigaciones que hizo nuestro equipo de prensa, de que todavía no saben cómo votar, Elio, explícame eso. No, la Junta Central Electoral le cogió lo tarde. Sí. Muy tarde. Esa campaña la lanzó muy tarde. Esa campaña de educación con el voto, el argumento era que no tenían que no sabían primero cuántos candidatos iban. Después que había que definir lo presidenciable. Yo dije, no, pero ¿por qué hay que esperar eso?
Si la forma de votar es la misma, no importa la cantidad de candidatos que existan, usted debe empezar a tiempo a hacer una campaña de educación. La Junta lo que tiene como un mes, menos de un mes, haciendo una campaña del voto automatizado. Y los candidatos han instruido a su gente, pero no es suficiente. No es lo mismo, porque yo he hablado con varias personas, familiares míos, que me han dicho, yo no sé votar. ¿Cómo va a ser? No, yo no sé votar. Pero no es tan difícil, no importa los edificios o no, porque cuando tú una cabina y tú tienes que buscar la ayuda de alguien, te vas a sentir presionado. Claro. No es lo mismo cuando tú llegas, que tú estás solo, pero tú tienes que pedirle permiso. Una gente, ven, oriéntame en esto. Yo no, una pantalla, y más o menos le expliqué en una pantalla que te van a salir, usted se va a definir si es PRM o PLD, porque el PRMista puede votar en las primarias del PLD. No contrario a gente que no esté en el PRM. Entonces usted vota porque no usted vaya a votar. Usted le marca si es el PLD, usted le da el PLD, si es el PRM, usted le da el PRM. Yo no estoy en el PRM. Y hoy día votaba y votaría en el PLD, bueno, usted le da el PLD. Y ahí entonces usted coge el presidencial, usted sale en las fotos, y en las fotos usted escoge el candidato. Y después que usted le da ahí, tiene que confirmar el voto. Me dijo, bueno, se escucha bien, Helio, pero cuando yo esté ahí solo, tendré que buscar una ayuda. Se pondrá tal vez nervioso. O sola, una ayuda. Es una tertulia ayer en mi casa. Imagino que eso va a pasar mucho en las zonas rurales. Pero cuando fuimos a los diputados, y qué, así mismo explicando, y entonces el otro renglón, diputados, senadores, digo, bueno, ahí te van a salir diferentes fotos. Sí. Y usted va a buscar el que usted considere ahí. El suyo. Digo, bueno, wow, porque yo no conozco, estaba hablando de la provincia de Santo Domingo, yo no sé por quién voy a votar, ni el senador, ni el diputado. Va a ser. Ni el presidencial, no sabemos qué, no. Porque independientemente de, hay una gran población que no se siente con motivo de ir a participar en las primarias por el temor del voto automatizado. Oigan bien, no es que no quieren ir a votar. Primero dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y segundo, ¿y cómo? Porque cuando tú te pones a tertuliar en los sectores populares, lo que dicen, yo nunca he visto ese asunto por aquí. Ni en la escuela han hecho nada para orientarte cómo votar con el voto automatizado. Porque mucha gente dice, muchos políticos han dicho, y hasta magistrados de la Junta lo han argumentado, no, porque ahora todo el mundo tiene un aparato inteligente y eso es fácil. No, todo el mundo no. Se equivocó. Bienvenida, Nadia Andújar. Buenos días, Condesa. Buenos días, Helio. Buenos días a los amigos televidentes. Aquí, como cada día, de lunes a viernes, nosotros llevándole las informaciones y orientaciones de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales, tanto a los amigos de aquí, de República Dominicana, como a todos aquellos que nos sintonizan en los Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Canadá a través de la señal Caribe. Gracias, Escalante, por el cafecito. Miren, el tema del voto automatizado. Si bien es cierto que se le hizo tarde a la Junta en la implementación, en orientación y demás, no menos cierto es que es una responsabilidad de los partidos políticos, claro, orientar a su militancia, explicarles, solicitar a la Junta que se hicieran las muestras, las pruebas, como se hizo, y que fueran los militantes de esos partidos que se empoderaran y se sintieran entonces motivados a acudir a ese ensayo incluso que se hizo, que no fue tanta gente, no llenó las expectativas que se esperaban al respecto. El de qué, por qué, él le dice, bueno, que la gente dice, ¿para qué votar? Las primarias internas de los partidos políticos solamente le interesan a los militantes de esos partidos políticos y generalmente a los que son más activos, a los dirigentes, a los cuadros políticos que mueven y tienen gente por debajo de ellos que necesitan pues demostrar ahí su fuerza y la cuota que tienen. Pero en esta ocasión tienen. Es especial, hay un interés generalizado. Hay un interés por generalizado la pugna por, que exactamente, hay entre el partido del PLD y en el de PRM también hay otra pugna. Pero resulta que independientemente de que en el caso del PLD las primarias sean abiertas y muchas personas que tal vez no estén militando directamente en el Partido de la Liberación Dominicana o que estén en otro partido y por algún interés en particular puedan ir y ejercer el voto, no menos cierto es que en definitiva entre las primarias cerradas y las que son abiertas de otro partido, la mayoría de votantes que acuden o que concurren en ese momento a ejercer el voto para elegir los candidatos de una organización política son los militantes directos y los simpatizantes directos. Bueno, pero en vamos su gran a ver mayoría. Qué nos dicen estas primarias, mientras tanto... Ahora, esto es un experimento para todos. Claro. Realmente esto es un escenario totalmente diferente, incierto, donde todo puede pasar o nada puede suceder.